Muy buenos días, bienvenidos a La Bañeza, hoy noticias. Comenzamos el informativo de hoy hablando de la remodelación de los vestuarios de las piscinas climatizadas, remodelación y ampliación de los mismos que ya está finalizada. La Bañeza, hoy periódico, informó el 11 de junio del inicio de esta obra presupuestada en 110.997 euros. Tema que abordamos en nuestra portada y en nuestra página 7, publicando los planos de cómo iban a quedar los vestuarios una vez que la remodelación estuviese finalizada. Si no lo vistes, hoy puedes verlo en directo. Pues como podéis ver, nos encontramos en la zona del Polideportivo Municipal y vamos a ver hoy el estado de las piscinas de invierno, las climatizadas, a las que han estado haciendo una ampliación de los vestuarios. A punto de inaugurarse. Pues voy a ver qué chulos han quedado porque soy usuario también, o he sido. Y así vemos. ¡Ah, qué guapo! Bueno, pues este va a ser el vestuario de mujeres. Y las duchas. 1, 2, 3, 4. Mira, esta imitación de madera bien, bien guapa que es. Bueno, están limpiando. Y este va a ser el vestuario de hombres. Queda ahí un baño para minusválidos. Los dos urinarios tal como estaba previsto. Y para aquí la zona de duchas. Bueno, pues el Ayuntamiento de La Bañeza, cumpliendo lo prometido, ha realizado la ampliación de los vestuarios de las piscinas municipales. Mira, ducha para minusválidos y cambiadores. Y hoy se está procediendo a la limpieza ya de todo. Hemos accedido con el permiso del encargado de obras. Bueno, pues muchas gracias por dejarnos acceder. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Y esto es todo por hoy. Nos volvemos a ver en otra próxima edición de La Bañeza, hoy noticias. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.